Y hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a este nuevo video para este canal. Chicos, vamos a jugar una partida con el dado de escarcha para que ustedes puedan ver cómo es, para que puedan ver qué resultado de número puede dar. Para mí, bueno, yo estaba jugando ayer y fue súper bueno ese dado. Fue súper, aunque me haya ganado. Me ganó fue porque Pachi fue que lo hizo así, pero no porque sea malo los dados, pero tienen, miren la forma, miren los dibujitos, todo eso. Muy, 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 muy lindo. Y veo que tira muchas fichas altas también. Yo me atrevo a decir que de evento son los mejores que ha salido, los mejores. Vamos. No sé, chicos, mira. Quizá el evento ese, este evento, no le salió a todo. Eso es lo que yo puedo pensar. Porque fíjense que el dado de Colombia salió, como quien dice, en estos días. Y ustedes saben que Pachi no tira evento tras evento, así como regalando dados. Este era como para invierno, no sé. Si se fijan bien que de hielo, ellos siempre buscan una fecha específica para regalar, para hacer eventos y esa cosa. Esto viene, no sé si era para un chin más adelante por el tiempo de frío y esas cosas. Pero quizá el evento, este evento, por eso fue que a todos no le salen, porque quizá eso fue un error de Parchi. Igual que el error que todo el mundo podía en el lado de Colombia ganar con entrar la ficha y eso, podían ya tener varios puntos ya adelantados. Y no, como quien dice, como que abrió antes, aunque tuvieras un candadito, ustedes abrían los cofres y como quiera tenían ya para cuando abra, ya tenían para tirar. Eso digo yo, que eso fue un error de Parche. Digo, yo digo que también a este no le va a salir, le va a salir el 5 para sacar ya. Yo digo, chicos, que también puedes usar tu gema como tú quieras. Digo que también, chicos, el desafío era el que iba a salir, no era este evento. El desafío era que iba a salir. Este evento, eso fue por error. Quizá después del evento, del evento de que el desafío es, quizá a lo que le faltan por estos dados es que le va a salir. Eso puedo pensar yo, chicos. Ese es mi parecer, mi pensar, desde mi punto de vista. Vamos a ver, Johanna. Johanna se ve como muy, muy pacífica. Vamos, Johanna. Johanna, ¿qué está haciendo, Johanna? Ah. Vamos, Johanna. ¿Qué, Johanna? Juega rápido. No sé por qué están tan lenta. Pues, chicos, los que no me han seguido en este canal, denle a suscribirse, denle like. No olviden darle like, chicos. Ya saben que eso me ayudaría bastante, un like de ustedes. YouTube lo clasificaría para mejorar los ingresos y esas cosas. Pero necesito de ayuda de ustedes, chicos. Y ya saben que siempre ando por Facebook, transmitiendo en vivo por Facebook, chicos. Ando por Facebook. Denle allá, chicos. Vamos, chicos. Vamos a Facebook. Sígueme en Facebook. Voy a dejar el link de mi
de mi página de Facebook para que me puedan seguir, chicos. Se lo agradecería muchísimo también. Un paquetón. Miren aquí, doble 5, dos veces. Ya me ha salido. El 5-4, ¿no? El 3-1. Ok, chicos. Ella va a avanzar aquella ficha de allá. ¿Sí? Ella va a avanzar aquella ficha de allá. Yo voy a retener aquí. Para así ya. Ok. Un 3 y un 4. Ok. Mire, yo lo hice de esa manera porque ya ustedes saben, chicos, que si ella sabe jugar, puede ser que ella me bloquee una ficha. Pero no creo que sepa jugar tanto porque veo como que anda moviendo como a lo loco. Ese 2 no le sale porque no le sale. Cuidado. Lo bueno es que va. Mira, doble 5 de nuevo. Me imagino a ella ya diciendo, otra vez doble 5. Otra vez tanto doble. Pero vamos, chicos, que nosotros estamos súper adelantados. Súper ficha, súper alto también. Ahí. Tenemos dos bloques. Ese es para Cristina, creo que se llama Cristina, la que me pidió que suba un video jugando con los dados. Si es así que se llama Cristina, este video va para ti. A ver, voy a ratificar cómo se llama. Vamos. Si la chica. La señorita se llama. A ver. No me diga que voy rápido. Cuando me dicen así, juego lento. A ver, se convierte en mi favorito. No. Ok, se llama Cristina Peña. Aunque sea un corte usando los dados. Aquí está Cristina Peña. Este video va para ti. En mi cuenta sí apareció. Y en la de mi mamá no. Dice Katy Alaba. Xavier Páez, no me sale ese evento. Esos son errores, bro. Esta tipa como que está como extraña. No entiendo por qué no se come. Dice Eric Oswaldo Malagón. A ver, chicos. Les voy a enviar un saludo a todo lo que lleva por aquí comentando. A ver, la señora Torres. Dice, son buenos. Se ha convertido en mis favoritos. Entre paréntesis, los dados de Colombia. Yo no me pierdo ese evento. Quisiera esos dados de escarcha. Dice Michael Arcentales. A ver. Activo, hermano. Dice R Gameplays. Intocable, dice genial. Ever López, so crack, compa. Juan José Furque, hola crack, quiero jugar contigo. Sé que jugaremos pronto. Oh, te me fuiste. Tú te fuiste. Y ahí fue que entendí que para ti era un chiste. Trataste de joderme, pero no pudiste. Pero tú nunca me quisiste. Usted y Pachi Star Truco son los mejores, dice JK, JK. Vamos a subir esto para arrastrar la última que está súper atrasada. Ok, vamos aquí. Y ahora sí. Vamos a arrastrar toda la ficha aquí, a ver. A mí no me sale el desafío, John Iker Alfonso. Doble 5. El 3. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ruth García, siempre con su carita ahí. Vámonos.
Bro, sube un video, ¿cómo te empareja? Tendré que subirlo, mi hermano, sí. No olviden la regla que se lo va a subir. ¡No! Sí, ¿por qué Parchi hace eso? ¿Por qué Parchi? ¿Por qué Parchi tiene que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Mira eso. No, Parchi una basura, loco. Basura 10 veces, Parchi. Basura 10 veces. 10 veces basura. Por eso fue que le dejamos un mensajito ayer. ¿Por qué Parchi tiene que hacerse esa tollada, loco? ¿Por qué? Eso así no. Eso no funciona así, mano. Yo puedo ganar 10 veces y es un tollo, porquería. ¿Por qué no grabaste tú? Porquería, el diablo, el Pachi, el DH. A ver, Jeremy, Paulino, Billones. Billones. Miau, miau. Dice Juan Camilo Garce. Aún recuerdo cuando decía que Pachi no te daba vista. Y por eso te había cambiado para Free Fire. Jorge B. Pinto. ¿Por qué te pusiste Henkin? Ese es mi nombre, me llamo así, Enkin. Como eres físicamente, pero en mi mente siempre, no sabes cuánto te quiero. No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. ¿Por qué no se ven los dados tuyos en tus videos? ¿Cómo no? Chicos, muchísimas gracias a todos los que llegaron al final de este video. Los que me acompañaron a decirle Pachi de mierda también. No importa, usted se puede desahogar aquí en los comentarios, puede decir lo que usted quiera. Aquí una palabra así ofensiva para Parchi sería lo mejor. Usted, yo me voy a desahogar, yo me desahogué ayer en un comentario que le hice en la Play Store allá. Esa porquería. Porque como rayo tú estás a 12. A 11, ¿sabes? A 12, ¿sí? Estás a 12. Y la tipa está. ¿A cuánto estaba? A 20. No, estaba más de ahí. Va a ver. 24 y 4. A 28 pasos. ¿Y cómo DH le va a dar doble 2? Y después le da el 6 para entrar. El 6 para correr. Que entonces corre 10 más 6, 16. Wow. ¿Y por qué cambiaste eso? A ver si me salía el 6-1. Está bien, yo subí ahí. Pero a ver si me salió un doble. Pero yo lo hice por pique, fue. Porque lo hice por pique. Porque cómo rayo tú una Pachi siempre va a hacer la misma vaina. Así mismo fue ayer. Así mismito fue ayer. Jugando con esos mismos dados de calcha. Así, así mismo, así. De casa el DH viene y da la vuelta. Y el 1 no debe salir. Viene y se mete. No, hombre, loco. No, hombre. Chicos, muchísimas gracias a todos que llegan al final de este video. Gracias de nuevo y mil gracias de nuevo.